Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía al canal 98 y el canal parlamentario del canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que no hemos hablado, pero que sí es importante hablarlo. Vamos a estar hablando de la epilepsia, la prevención y el tratamiento. Para ello, contamos con la presencia del doctor Piero Reyes, quien es parte del equipo médico o del personal médico del Hospital Occidental Fernando Vélez Pai, ubicado aquí en Managua. Bienvenido, doctor. Gracias, mucho gusto. Y nuevamente nos volvemos a ver. Gracias. Ya, en mi experiencia me he encontrado con una persona, una mujer que tiene estas convulsiones, y obviamente es la epilepsia. ¿Pero por qué se origina, doctor, esta enfermedad? ¿Qué es lo que origina la epilepsia? Bueno, nosotros en nuestro cerebro tenemos un centro de regulación de las actividades eléctricas. Cuando hay un desequilibrio de esta actividad, eso hace de que se dé una descarga eléctrica anormales, que es lo que genera la suma de ellas, los choques eléctricos, por consiguiente la convulsión como tal, y esto lleva a un cuadro de epilepsia. Llámese epilepsia entonces a un trastorno neurológico crónico que puede ser desarrollado incluso o iniciado, desde la infancia o durante la juventud, y en algunas ocasiones pues se diagnostica un poco más tarde, pero que a lo mejor no sabía el paciente, pero sí ya lo venía presentando a mediados de los 30 a 20 años. ¿Qué estudio es importante realizar, doctor, para descartar esta enfermedad, por ejemplo, en los niños? Que sabemos un día, como usted está diciendo ahorita, en algunos casos se desarrolló desde los primeros años de vida. Que sabemos un día nos sorprende y nos vamos a morir hasta el susto. Sí. ¿Qué es lo importante hacer para descartar esta enfermedad en un niño, por ejemplo? Sí, por ejemplo, nosotros desde que estudiamos la medicina tenemos debemos de buscar la capacidad de tener una historia clínica, la investigación, ¿verdad? En los niños es un poco diferente. Acuérdense que hay convulsiones febriles, que viene siendo tal vez por la afectación de un virus o la afectación de una bacteria, y conlleva una irritación de unas capas del cerebro, y esto genera las convulsiones. Pero eso no quiere decir que el niño sea epiléptico. Claro. A diferencia que otros niños que sí vienen con el trastorno genéticamente codificado, y está desarrollando su cuadro convulsivo y podría pensarse en que sea por una epilepsia, ¿ya? Para ello existen algunos estudios importantes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿qué examen, qué diagnóstico tienen ustedes que hacer para descartar o decir que un niño puede desarrollar esta enfermedad? Uno de los estudios que prácticamente desde que lo inventaron a la fecha ha sido el más fundamental es el electroencefalograma. Es un dispositivo que no es ni al interno del cerebro, simplemente es alrededor de la cabeza, se ponen unos dispositivos y te va a detectar la actividad eléctrica del cerebro. Una vez que se detecten actividades anormales o epileptiformes, o sea que no son adecuadas a las que comúnmente nosotros tenemos, entonces podría hacerse el diagnóstico de epilepsia. Ahora, si no suele desarrollarse en una etapa temprana, ¿a qué edad, conforme a su experiencia, se puede dar el primer ataque de convulsión que sea originado obviamente por la epilepsia? Sí, prácticamente en el momento del desarrollo es una etapa crucial en el ser humano. Ahí es donde se da la mayor finalización del desarrollo de los órganos, incluso en este caso el cerebro también, y es aquí donde hay un punto de inicio donde puede desarrollarse la enfermedad. Como bien te decía, puede ser que genéticamente lo traía predispuesto y que lo desarrolla entre los 15 y los 20 años. Y ahí es la importancia, ¿verdad?, de tener una historia clínica familiar, porque si mis padres fueron epilépticos, yo también podría tener un porcentaje de posibilidad de que lo vaya a padecer en algún momento. ¿Suele pasar también que fuera de estas edades que usted me decía, los 20 años, arriba de los 20 años, se han presentado casos de personas que tienen ataques de epilepsia, sus primeros ataques o convulsiones de epilepsia?
por lo general es muy difícil. Tiene que ser un arranque un poquito más temprano. Lo que pasa es que a lo mejor nunca se chequeó, o a lo mejor lo que se miraba como algo normal o un tic, y no crea la gente que eso es convulsión, lo vaya a desarrollar cuando ya esté más adulto. Te doy un ejemplo. Si vos le preguntas a alguien acerca de epilepsia, siempre piensan de alguien que cae al suelo, ¿verdad? Se mueve, se agita, saca espuma. Pero la epilepsia no es tanto así, solamente eso, o sea, son actividades clónicas. Hay otras que son simplemente, puede ser que en los niños, por ejemplo, hay algo que se llaman ausencias, y que puede ser que el niño lo ven con una cara perdido, ¿verdad? Y después regresa, y no necesariamente cayó al suelo. Pero tiene convulsión. Es un ataque de epilepsia. Ahora, ¿a qué edad, a qué tipo de género afecta más esta enfermedad? ¿A hombres, a mujeres? Fíjate que es multifactorial. Leyendo, estaba viendo que dice que en el mundo más de 50 millones de personas prácticamente han padecido de esta enfermedad. Por lo tanto, no hay un patrón tanto de mujeres o varones. Es multifactorial, ¿ves? Por lo tanto, por lo general, antes se le decía más a las personas que se mantenían en los trabajos muy estresantes y que por eso eran más propensos a desarrollar la enfermedad, pero hemos visto que también igual nuestra ama de casa, su trabajo es también muy estresante y un trabajo muy duro, también es un factor de riesgo, igual. Entonces, por eso no hay una división como tal entre hombres y mujeres. Ahora, ¿de cuánto suele durar este ataque, doctor? Una persona que ustedes ya la han diagnosticado con esta enfermedad, ¿cada cuánto el intervalo de tiempo en que ella puede desarrollar este ataque de convulsiones? ¿Será de un día, de una semana, un mes, un año? Bueno, tenemos, esto no es, ¿cómo te diría? No hay un número específico. Sí, para el diagnóstico uno puede decir, bueno, tiene dos convulsiones en 24 horas, en donde hay que buscarle un foco, podemos decir que hay que investigar epilepsia. Pero una vez que tú ya dices que es una actividad de epilepsia y ya está diagnosticado, si el paciente no toma el tratamiento, la dosis adecuada, o prácticamente lo que pasa en mucho en nuestro medio, que no se toma en la medicina, genera mayores crisis semanales, incluso hasta casi diario, de las actividades convulsivas. Por lo tanto, el apego al tratamiento es uno de los de las cosas que nosotros tenemos que insistir para prevenir las crisis de la epilepsia. Ahora, ya me hablabas de algunos síntomas, doctor. Sí. La convulsión, la fiebre. ¿Qué otros síntomas nos pueden decir o pueden llevar a una pista de que una persona pueda desarrollar esta enfermedad? Pues, sí. Síntomas tangibles. Prácticamente, a veces le decimos nosotros la silenciosa, porque realmente, como te digo, es muy difícil para el que no estudia medicina decir, bueno, esto es una epilepsia o no. Porque prácticamente hasta que miramos a alguien que tal vez cayó en el suelo, decimos, a lo mejor es epiléptico. Entonces, para poder determinar si realmente hay una epilepsia o poder definir, como te digo, hay que hacer prácticamente los estudios y hacer un buen análisis de la historia clínica familiar. Si no tenemos esto, es un poquito difícil poder decirle a por ejemplo, a alguien que no estudia medicina, decir, bueno, ¿será esto o no una epilepsia? ¿Ya? Es muy difícil determinarlo. Prácticamente con los estudios son los que nos ayudamos. Cabe señalar, ¿verdad?, que la epilepsia es un trastorno neurológico diferente a los trastornos orgánicos que te hacen convulsionar. Son dos cosas diferentes. Te voy a poner un ejemplo. Alguien que tenga un tumor en la cabeza prácticamente te puede hacer convulsionar y no necesariamente es una epilepsia. Claro, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, son cosas que tenemos que ser muy cuidadosos como médicos a la hora de dar un diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Y hay diferencia entre esos dos tipos de convulsiones? Alguien que tiene un tumor cerebral y una persona que tiene epilepsia. ¿Se pueden diferenciar? ¿O no? Prácticamente es ahí el punto donde te decía. Por eso debemos de ser más certeros en el diagnóstico, porque a veces podemos tener el fallo de decir, este era una epilepsia y a lo mejor era un tumor lo que tenía el paciente. ¿Ve? Entonces, por eso es que a veces no hay una diferencia como tal,
más que la familiar, cuando te dicen desde niño tenía algunas crisis que nosotros lo mirábamos anormal. Entonces vos ya podés ir haciendo la sospecha, a lo mejor si es una epilepsia. Le manda los estudios y sale el cuadro de epilepsia. Siempre tiene que haber una mirada perdida, doctor, con algún sonido. Porque yo conozco a una muchacha generalmente que bueno, tiene epilepsia. Pues, tiene epilepsia. Y le agarra el ataque de vez en cuando, pues. Sí. Hace un sonido, sí. Y la mirada es perdida, bien para arriba. Correcto, correcto. Golpeado. Sí. Una persona siempre va a mantener esos síntomas. Prácticamente existe, depende de la descarga eléctrica en el cerebro. Cuando la descarga eléctrica es demasiadamente fuerte, es ahí donde el paciente puede caer, incluso puede orinar, puede defecarse. Ahí pierden el conocimiento y en el caso más extremo tenemos lo que es la convulsión que no se detiene y hay que ponerlo con tratamiento e ingresarlo a una unidad de mayor resolución. En el caso de una descarga normal, ¿de cuánto puede durar este lapso de epilepsia? Sí, estos lapsos pueden durar hasta 3 minutos, máximo 5 minutos. Ya después de 5 o 10 minutos uno tiene que pensar en que esto ya se está prolongando y tenemos que actuar. Es ahí donde nosotros ponemos medicamento en la vena, también lo observamos y lo vigilamos porque en menos de 24 horas puede ser que presente consecutivamente nuevas descargas. Ahora, ¿qué puede hacer, por ejemplo, una persona que lo sorprende alguien? Correcto. Alguien que de repente convulsiona y obviamente es epiléptico, para ayudarlo, obviamente. Tal vez no tiene noción, ¿qué es lo primero que debe hacer para socorrerlo? Prácticamente, para poderlo ayudar, lo que tenemos que hacer es protegerle la vía oral. Uno es ponerle algo, la gente le pone algún material, bueno, lo sopla, pero le pone tal vez algún palito para que no se muerda. Claro, obviamente teniendo cuidado porque cuando ellos tienen la actividad eléctrica pueden morder y sostener lo que tengan alrededor de la boca, incluso se muerden la lengua, algunos hasta se mutilan la lengua, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Ves? Y lo otro, ponerlo de lado para que si vomita o algo, los fluidos salgan y no se los pueda tragar o se le vayan a los pulmones. Entonces, y despejarlo para darle aire también. Ok, doctor, nos vamos a una pausa, ¿le parece? Cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, como es la epilepsia, la prevención y el tratamiento. Usted no le cambie de canal que ya regresamos. We'll be right back.
Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Saludo a todos los televidentes que nos sintonizan en Managua, en Masaya o en las diferentes partes del país. Hoy estamos conversando sobre el tema de la epilepsia, o más bien la enfermedad de la epilepsia, la prevención y el tratamiento. Tenemos como invitado al doctor Piero Reyes, quien es parte del equipo médico del Hospital Occidental de Managua, doctor Fernando Vélez Payet. Doctor, ya nos ha explicado usted cuál es el origen de la epilepsia. Ahora, ¿hay diferentes tipos de esta enfermedad o diferentes manifestaciones de esta enfermedad? Así es, ya medio te había abordado un poquito. Van desde la más sencilla a la más compleja. La que todos conocemos es cuando cae al piso el paciente, ya sabe, ustedes miran de que el paciente mueve las manos, tienen una mirada perdida, le puede salir bastante saliva por la boca, pero existen otros tipos, ¿verdad?, de epilepsia. Una de ellas, por lo general, es en los niños lo que llamamos la crisis de ausencia. Se le llama así porque, por ejemplo, el niño puede ser que manifieste que mira hacia arriba, se detiene en ese momento y posteriormente, a los segundos, se activa nuevamente y sigue su actividad o jugando lo que estaba haciendo. Estas pueden ser una simple crisis de ausencia en las cuales sí necesita tratamiento. Obviamente, en estas tal vez la corriente eléctrica no es tan agresiva como la corriente eléctrica del paciente que cae al suelo. Otras pueden ser unos movimientos que pueden ser de los miembros. Por ejemplo, que el paciente mueva su brazo normalmente y posteriormente ya cesa, pero realmente hizo una actividad eléctrica anormal. ¿Los tics nerviosos también pueden ser? Exactamente, hay gente que tiene tic nervioso, puede ser que mueva el cuello o miren que mueve el hombro y lo hace de una manera que él ni se da cuenta. Uh-huh. Entonces eso puede ser, bueno, andate a atender al médico para ver si realmente ese tic que tú tienes es por actividad eléctrica cerebral o prácticamente es un desorden de otra índole. Ahora, ¿qué tipo de lesiones nos pueden provocar o pueden provocar la epilepsia, doctor, si no se trata como se debe tratar? Correcto. Esta es la parte un poquito triste porque realmente a medida que vayan cediendo aumentando las actividades eléctricas y las convulsiones, esto va haciendo un deterioro cognitivo a nivel del ser humano. En otras palabras, estos pacientes va disminuyendo su capacidad mental, por lo tanto, la reducción de la cantidad o el número de episodios que tenga, para mí es muy fundamental. Es ahí donde volvemos a insistir su toma de tratamiento. Te doy un ejemplo, alguien que es un taxista, ¿verdad?, que tal vez tiene su epilepsia, en este caso tiene que mantener su tratamiento, porque te imaginas una crisis andando laborando, entonces obviamente también pueden sufrir accidentes. Ahora, doctor, hablemos del tratamiento. Correcto. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes llevan con una persona que ya está diagnosticada, obviamente, que tiene epilepsia y que ha presentado convulsiones por muchos años? Bueno, sí, existe tratamiento farmacológico. En este caso, en Nicaragua, gracias a Dios, en nuestro centro de salud contamos con una cierta terapia. Entre ellos, por ejemplo, la carbamazepina, existe otra que es la fenitoína, en el cual el tratamiento tiene que ser efectivamente dosificado según el peso del paciente y a medida de que vayan teniendo las eventualidades. Por ejemplo, una vez que ya lo diagnostique, le das este tratamiento y hace un nuevo episodio en la siguiente semana, probablemente tú le tienes que aumentar la dosis, ¿ves? Mm. Entonces tienes que llevar una secuencia y una vigilancia un poquito más cercana para poder dejarle una dosis estándar y no vuelva a recaer a las crisis. Es ahí que en nuestro centro de salud, nuestros médicos que están incluso en los puestos, puede llegar este medicamento y son parte de fundamentales en nuestro Ministerio de Salud de que ellos abordan a estos pacientes, lleva un programa de dispensarizado y se le ayuda otorgándole el tratamiento y vigilancia. Generalmente estos pacientes son disciplinados en cuanto a su medicina, doctor.
Así, porque es una enfermedad crónica, obviamente la van a tener todos los días de su vida hasta que Dios los llame. Realmente no sé por qué, pero pasa así. A veces se les olvida tomar el tratamiento o lo que ellos dicen, estoy aburrido de tomar pastillas. Entonces es ahí donde comienza la indisciplina y vienen las crisis. Es ahí donde nosotros nuevamente para poder prevenir y ser efectivo es la consejería efectiva hacia ellos. Lo otro que llama la atención, siempre estas personas a veces hacen actividades extremas. Uno por más que le dice no haga ciertas actividades porque usted padece de esta enfermedad, sin embargo a veces se someten a mucho estrés. Hay gente que va a escalar, hay gente que se tira de un canopy, hay gente que hace ciertas actividades que pueden ser un factor de riesgo a desencadenar una actividad eléctrica y posteriormente crisis. Este medicamento que ustedes le dan a la persona que tiene epilepsia lleva contraindicaciones también, deben tener mucho cuidado. Exacto. La única manera de saberlo a veces es cuando vos lo das el medicamento. Okay. Porque es prácticamente... Son diferentes exactamente, persona, son en cada persona es diferente. Por ejemplo, en alguna dice, doctor, a mí me da mucha somnolencia. Paso muy, muy dormido. Entonces, puede ser una de las reacciones adversas al medicamento, por lo tanto, podemos elegir otro fármaco que tal vez en él no le causa somnolencia. Sin embargo, puede ser que el otro fármaco a la otra persona le cayó excelente, no le pasó nada de somnolencia y se mantiene estable. ¿Cuáles son las probabilidades, doctor, de que una persona de la familia tenga epilepsia y otro miembro de la familia también lo tenga? Pues yo he conocido, la persona que le hablo, no he visto pues que sus familiares en primer grado lo tengan. Pero ¿qué tan probable es que se desarrolle también esta enfermedad en otro miembro de la familia? Sí, se habla de la parte genética. Uno cuando va con su descendencia va heredando ese código genético. Puede ser que tal vez ahorita tú no lo tienes, pero si ya lo llevas genéticamente, puede ser que tu tercera descendencia, uno de tus miembros, lo vaya a desarrollar. Entonces van a decir, bueno, mi tatarabuelo tuvo epilepsia y probablemente por ahí venga, y entonces te cae a vos. Ahora, hablemos de la prevención. ¿Se puede prevenir esta enfermedad, doctor? Lamentablemente es una enfermedad de que nosotros no podemos controlar las actividades eléctricas. Creo que es algo que es difícil. Ya no es como las otras enfermedades, que si yo te digo no comas azúcar te va a hacer daño. No, en esta aquí prácticamente es de aparición súbita en algunos de los pacientes y pues obviamente no tenemos algo como prevenirla. Sería excelente obviamente poder tener una actividad prevenible en este caso, pero no lamentablemente la epilepsia pues no. Volviendo al tema, doctor, ¿cómo los pacientes, quizás los televidentes ahorita se perdieron esa parte? Creo que hay que volverla a remarcar. Sí. ¿Cómo una persona puede socorrer a una persona que tiene epilepsia? Correcto. Sí, primeramente tener paciencia, ser mirar al paciente, estar tranquilo, porque si el que se desespera creo que no va a ayudar en absoluto. Segundo, ver si tiene, si se está mordiendo la lengua. En este caso hay que con mucho cuidado, ya sea con una espátula si la tienen a mano, si no la tienen, un palito o algo que puedan ustedes abrirle la cavidad y que él muerda el palo y no se muerda la lengua. Obviamente con mucho cuidado porque cuando ellos muerden y usted mete su dedo, puede ser que se lo prensa, entonces hay que tener mucho cuidado. Si no, puede tratar de ponerlo de lado al paciente para que si un dado caso provoca un vómito, los restos alimenticios no se vayan a los pulmones y agraven el cuadro. Acuérdense que la actividad eléctrica te puede dar comiendo, nadando, jugando, en cualquier actividad que usted esté haciendo te pueda atacar. ¿Suelen ser violentos las personas que tienen epilepsia, doctor, durante su ataque, o son inofensivos, es decir? Prácticamente, en su ataque, no, ellos en su encierro no generan mayor violencia ni tampoco corren. Simplemente una actividad eléctrica que en su punto caen o quedan y posteriormente cuando ya se despiertan se incorporan al medio. Ok, doctor.
Le agradecemos por su valioso tiempo nuevamente. Ya ha estado varias veces. Así aquí, es. Segunda vez, ¿verdad? Segunda vez en el programa. Segunda vez, así que muchísimas la pasada nos habló de la osteoporosis. Sí, okay, hoy estábamos hablando de la epilepsia. Okay. Le agradecemos, doctor. Muchísimas gracias. Le agradecemos también a ustedes, amigos televidentes, por habernos sintonizado. Hoy estábamos conversando con el doctor Piero Reyes, quien es parte del equipo médico del Hospital Occidental de Managua, doctor Fernando Vélez Pay. Él nos hablaba sobre la epilepsia y su tratamiento. Le agradecemos su fiel sintonía, le invitamos a que continúe en la programación habitual del Canal 98, el Canal Parlamentario y el Canal de la Asamblea Nacional. Recuerde que prevenir también es salud.